Bienvenidos a En Corto, este es su espacio informativo donde usted encuentra las noticias al alcance de un clic. Mi nombre es Andrea Anaya Hong y los saludamos con el gusto de siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos mantenerlos informados el día de hoy, miércoles 21 de marzo del año 2018. Como siempre, y antes de comenzar con toda la información, le recordamos que las líneas de comunicación están abiertas para todos. Así es que si usted tiene alguna queja o denuncia ciudadana, no dude en comunicarse a los teléfonos que puede ver en pantalla, los cuales son 34-254-46. También nos puede llamar al 120-2894. O si lo desea, nos puede mandar un mensaje de texto vía SMS o a través de la aplicación WhatsApp al teléfono 734-117-6608. En todas las plataformas digitales como Facebook e Instagram nos encuentra con el usuario Cadena Sur Multimedios. En Twitter estamos como @CadenaSurTV, así es que lo invitamos a que nos dé seguir. Y por supuesto en nuestra página oficial www.cadenasurmultimedios.mx usted encontrará la información actualizada minuto a minuto. Ahora sí, comenzando con los temas del día de hoy, le informamos que conmemoraron el aniversario del natalicio de Benito Juárez. En la conmemoración del 212 aniversario del natalicio de Benito Juárez, la mañana de este 21 de marzo, el gobernador Graco Ramírez montó guardia de honor en el monumento al Benemérito de las Américas en el centro de Cuernavaca. Lo acompañaron la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica López, la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Beatriz Vícera, y el comandante de la 24 Zona Militar, Armando Gómez Mendoza. A nombre del Poder Ejecutivo del Estado, José Anuar González Cianci Pérez, consejero jurídico, afirmó que la vigencia del pensamiento juarista nos permite tener plena conciencia de la importancia del respeto a la legalidad. Él recordó que el 17 de abril de 1869, el entonces presidente de México, Benito Juárez, promulgó el decreto mediante el cual se erigió el Estado de Morelos. Y en más temas, el día de hoy amaneció la zona norte de la capital morelense bajo denso humo. El Ayuntamiento de Cuernavaca informó durante la mañana de este miércoles de 3 incendios forestales en Huitzilac. Esta fue la razón por la que se percibió una capa de humo en gran parte del municipio, los cuales ya están siendo atendidos por la CONAFOR y también por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado. Aproximadamente a las 10 de la mañana se dispersó esta capa de humo y algunas recomendaciones son evidentemente mantener la calma, no corre usted ningún riesgo, no hacer actividades al aire libre, cerrar puertas y también cerrar las ventanas, mantenerse al interior de la casa o del inmueble donde usted se encuentre. Así es que ponemos a su disposición los teléfonos de emergencia de la Dirección General de Protección Civil, que son 312-1274, para que usted pueda llamar las 24 horas y pueda obtener este servicio. Y en más temas, madres de familia de la primaria José María Morelos de Chacampalco, en el municipio de Tlaquiltenango, el día de hoy bloquearon la carretera Jojutla-Yautepec para exigir la reconstrucción de las aulas de ese plantel. Debido a la tardía respuesta del gobierno de Tlaquiltenango para que en conjunto protestaran ante autoridades educativas, madres de familia de la escuela primaria José María Morelos y Pavón de la comunidad de Chacampalco bloquearon este miércoles la carretera Jojutla-Tlaltizapán para presionar y exigir a la autoridad educativa la reconstrucción de 4 aulas que resultaron fracturadas por el sismo. Abigail Alcaide Cabrera, presidenta del Comité de Padres de Familia, detalló que este día a las 11 de la mañana acudirían al IEBEM. Además, un estructurista visitaría el plantel para revisar las aulas, por lo que decidieron bloquear la vía de comunicación y esperarlo. Ponen en dos, o de ir o que ellos vienen. Y tomaron el acuerdo de las mamás de quedarnos y tapar la carretera y cerrar la escuela. El secretario municipal platicó con las inconformes para intentar destrabar el bloqueo, pero no lo consiguió. La señora no les baja la información y ahora bajo esta situación pues se toman la carretera en forma de manifestación, en una manifestación pacífica y tranquila. Yo los entiendo y las entiendo como padres de familia, porque la educación de los hijos pues es primero. Pero nosotros también hay que entender a los demás ciudadanos que les estamos haciendo una afectación.
Las madres de familia sostuvieron que mantendrían el bloqueo hasta que el estructurista del Instituto de Infraestructura Educativa llegara. Sin embargo, arribó minutos después el alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, para exigirles que levantaran el bloqueo. Además, las exhortó a reanudar la protesta, pero ante las instancias correspondientes. Convoquemos a todos los padres de familia. Ahora, porque las que están en así como tienen. El beneficio es para todos. El bloqueo fue levantado pasada las 11 de la mañana, y aunque acordaron que se trasladarían al IEBEM a protestar, más tarde llegó personal del INEYEM y revisó el plantel. Finalmente, levantaron una minuta con distintas peticiones que se llevó personal de la institución para darles respuesta el próximo mes. Cadena Sur Noticias, Dulce Rayo. Así es que nuevamente ya estamos escuchando madres y padres de familia que vuelven a manifestarse exigiendo y por supuesto haciendo un llamado a las autoridades competentes para que den solución a estos problemas. Continuando con los temas, le informamos que están atrasados los trabajos de reconstrucción de la Escuela de Estudios Superiores de El Jicarero. Sospechan de una falta de presupuesto. Desde hace 2 semanas, los trabajos de reconstrucción de la Escuela de Estudios Superiores de El Jicarero, en Jojutla, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se encuentran detenidos o avanzan muy lentamente, destacó el director interino de la institución, Juan Manuel Rivas González. Dijo que con el terremoto del 19 de septiembre, sufrieron la pérdida del edificio de psicología y de las 5 cabañas o módulos de los investigadores. Destacó que desde hace unos meses comenzaron los trabajos de reconstrucción de 2 edificios, pero actualmente están atrasados, al parecer, por falta de recursos. A ciencia cierta no sé por qué. Lo único que logré hablar con los ingenieros que estaban llevando a cabo la obra es que me dicen que no han tenido dinero por parte del gobierno, que se tardó en liberar ahorita y que hasta nuevo aviso vuelven a comenzar. Tenemos 2 semanas de que la obra está detenida. Dijo no contar con ninguna información oficial del retraso, por lo que la solicitará al gobierno del estado, pues le preocupa que tuvieron que improvisar aulas y en agosto habrá alumnos de nuevo ingreso. Por su parte, trabajadores de la obra aseguraron que laboran de manera normal. Cadena Sur Noticias, Evaristo Torres Ocampo. Y atención, le informamos que reubicaron las oficinas del programa 65 y más. Ahora se encuentran en la unidad deportiva La Perseverancia en el municipio de Jojutla. Mi nombre es Mónica Flores, soy promotor UBA. El programa es Programa Pensión para Adultos Mayores, conocido como 65 y más. Las funciones que nosotros realizamos aquí es proporcionar información al público en general referente a los adultos mayores, como es su expediente, corrección de datos, corrección de domicilios, referente también a la información que ellos necesiten saber de sus pagos, entre otras cosas. En este momento pues estamos haciendo entrega de tarjetas Banorte que se vencieron en el bimestre de diciembre, el cual pues tienen la fortuna de ellos poder venir aquí y entregárselas de forma personalizada. El horario que nosotros tenemos de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Los papeles varían porque es dependiendo el trámite que cada adulto viene a hacer, dependiendo de la situación en la que se encuentre su expediente. Muchas veces se necesita corregir datos como son personales, se pide, normalmente los documentos que se piden es acta de nacimiento, comprobante de domicilio, credencial de lector y CURP, todo se presenta en original y copia. Y luego de escuchar esta información, vamos a dar lectura de algunos mensajes que ustedes nos hacen llegar a través de la transmisión completamente en vivo en Facebook y también a través de nuestro portal oficial www.cadenasurmultimedios.mx. Nos dice Pablo Sánchez: hola, buenas noches, buen noticiero, muchísimas gracias por su preferencia. También Juan Carlos Rojas nos dice: hola Andrea, manda saludos para la familia Rojas de La Calera Chica. Claro que sí, un saludo a toda la familia que nos está viendo desde allá. También un saludo para Carlos Maruri, que nos ve desde Nueva York, muchísimas gracias por sus mensajes. También un saludo para Sunyu, que nos ve desde el centro de Jojutla. Otro saludo muy especial para Rosy Miranda y también para Encarnación Domínguez Álvarez, quien acaba de unirse a la transmisión. Ahora sí vamos a un corte comercial, pero al regreso le informaremos que lamentablemente encontraron a otro hombre asesinado en el municipio de Tlaltizapán. Esta información en corto. Festival
Festival Internacional de la Primavera Morelos 2018. Estas vacaciones, Cuernavaca te llenará con flores, sabores y música. Disfruta de actividades artesanales, culturales, deportivas y turísticas. Además, no te pierdas de los conciertos gratuitos en el Teatro del Pueblo de Plaza de Armas de Cuernavaca, del 16 de marzo al 1 de abril. Cartelera en morelostravel.com. Gobierno del Estado de Morelos invita. Yo soy Adriana Rivera y en 60 les tengo solo noticias. Morelos continúa trabajando para que las familias recuperen su patrimonio y calidad de vida. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno Ángel Colín López, quien destacó que a 6 meses del sismo del 19 de septiembre, Morelos continúa con la reconstrucción gracias al apoyo ciudadano y de los diputados, quienes aprobaron la reorientación del presupuesto de proyectos emblemáticos como el Morebús. Y el Hospital Parres de Cuernavaca se encuentra listo para reanudar actividades. Así lo dio a conocer el director de este hospital, Lorenzo Alcántar García, acompañado del subcoordinador administrativo Juan Carlos Chávez Ríos, quienes verificaron los últimos trabajos de rehabilitación y traslado para poder iniciar la operatividad al 100% de esta unidad. Y Morelos registra una alza en la creación de empleos formales. De acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo que va del año en Morelos se han creado más de 1.600 empleos formales. Asimismo, esta institución señaló que al finalizar el mes de febrero, el número de trabajadores afiliados a esta institución llegó a los 208.846, cifra que supera en 5.074 personas al año anterior. Yo soy Adriana Rivera y en 60 les traje solo noticias. Ayúdanos a conservar nuestros bosques y selvas. Evita incendios forestales. Si sales a carretera, no tires colillas y cerillos. Si vas de paseo, apaga completamente tus fogatas con agua o tierra. Hashtag tú vigilas. Reporta 01800 incendio o al 911. Gobierno del Estado de Morelos. Y ya estamos de regreso en corto. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Le damos a conocer que se registró el edil de Tlaquiltenango como candidato independiente con más del doble de firmas requeridas por el órgano electoral. Al cumplirse el plazo marcado por el órgano electoral para el registro de candidatos, el pasado domingo se registró el alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plasencia, como candidato independiente a la Diputación Federal del Cuarto Distrito, único candidato registrado en esta sede electoral. El vocal ejecutivo de la 04 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, quien es Porfirio Maruri Pérez, informó que el Consejo analizará esta solicitud recibida. Detalló los apoyos obtenidos y los no validados, teniendo un promedio de 5.000 firmas no tomadas en cuenta por distintas razones, como la actualización en las credenciales del elector y otras que no fueron validadas. Dijo que a nivel nacional, el 29 de marzo cerrarán los consejos y sesionarán para aprobar las solicitudes recibidas. Y ahora nos vamos a la información en materia de seguridad y justicia. Como le habíamos mencionado antes del corte comercial, encontraron a otro hombre asesinado en el municipio de Tlaltizapán, un hombre desconocido de aproximadamente 30 años de edad, envuelto en una bolsa negra y con un mensaje con amenazas. Fue localizado la noche de este martes a la orilla de la carretera Tlaltizapán-San Rafael. Alrededor de las 20 horas, elementos de la policía de Morelos fueron informados de la presencia de un cadáver en el referido sitio. De inmediato acudieron para iniciar con las indagatorias, observando que se trataba de un masculino completamente envuelto en bolsas negras y con un mensaje de amenazas entre personajes de diferentes grupos criminales. Más tarde arribaron los servicios periciales a iniciar las indagatorias, observando tras abrir la bolsa, el cadáver presentaba golpes diferentes en todo el cuerpo. Finalmente, se realizó el levantamiento y se trasladó el cadáver al anfiteatro de la Fiscalía Sur para continuar con las investigaciones a fin de determinar las causas reales de su muerte. Y en otro hecho, un hombre fue imputado por el delito de violación de una joven, escuche esto, en pleno centro de Cuernavaca. La fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales imputó a Clicerio N., a quien usted puede ver en pantalla, el delito de violación.
presuntamente cometido en agravio de una joven, en consecuencia permanecerá en prisión preventiva oficiosa. De los hechos, la madrugada del pasado domingo 18, la víctima y un acompañante caminaban por el centro de Cuernavaca y fueron abordados por unos sujetos quienes los amenazaron y despojaron de sus pertenencias. Uno de los asaltantes condujo a la mujer por la fuerza y bajo amenazas hasta la esquina que conforman las calles Humboldt y Salazar, donde la habría agredido de manera sexual para posteriormente huir de ese lugar. La mujer reportó los hechos a las autoridades, quienes minutos después, en el primer cuadro de la ciudad, lograron la detención de Clicerio N y en los próximos días se realizará la audiencia de vinculación a proceso. Y de esa manera hemos llegado al final de En Corto. Muchísimas gracias por haber seguido la transmisión del día de hoy. Antes de despedirnos, vamos a dar lectura de algunos mensajes que nos hacen llegar. Nos dice Joseph Zambada Herrera: mi pregunta es, ¿cuándo van a arreglar el problema de agua potable en la unidad Morelos? Muchísimas gracias por su mensaje. Le pasaremos también esta información a nuestros reporteros para que puntualmente le informemos qué es lo que sucede en la unidad Morelos. También Benito Guadarrama Mendoza nos dice: saludos para mi Morelo querido. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia. Ahora sí, me despido de todos ustedes y también a nombre de todo el equipo de Cadena Sur les deseamos que tengan un excelente día y los vemos el día de mañana. Hasta pronto.